buenas tardes. ¿Qué tal? Mi camino a un nuevo lugar. Sí, ahora estamos en el camino a un parque que nos gusta mucho. ¿Sabes cómo se llama este parque? El Parque de Leo. Así, es mi parque. Sí, no me recuerdo el nombre, pero lo vamos a poner aquí. Y sí, justo estamos subiendo la carrera séptima. Uf. Aquí en Chapinero. Más o menos por la 50. Calle séptima. Con 50. Más o menos, ¿cuántos minutos crees que está este parque de la Candelaria? ¿De la Candelaria? Sí. ¿A pie o...? Sí, a pie o bus. En bus sería como 15 minutos, creo. Y... sí, rápido. Y... a pie... creo que unos 40 minutos. Ah, ok. Entonces, un poco menos. Les recomiendo que caminen, así van a conocer un poco más la ciudad. Sí, también. Entonces, ahorita... les vamos a enseñar el parque. Todavía nos faltan como unos 6 minutos para subir, pero ahí ya se puede ver un poco como el sol está bajando. Y sí, va a haber una vista. Sí, ahí tiene que traer a su pareja. El amor, el amor. El amor, el amor. Ahora, el parque se llama Parque El Cori. Cori Cori. Y ya hemos encontrado a nuestros amigos Erika y Carlos. Es el amor representado en dos personas. Eso. Eso. Y... sí, Cole, ahora tú ya estás en Bogotá desde... ¿cuántos días? Yo creo que estoy 3-4 días. Sí. Sí, más o menos. ¿Y hasta ahora cómo te parece Bogotá? Pues, no es nada de lo que me habían dicho al principio, de que no, que bueno, sí, hay que tener cuidado, pero, o sea, no lo siento inseguro, la verdad. Sí. Me siento muy bueno, muy tranquilo. Aquí por la zona de Chapinero, que es donde me estoy quedando, sí. Es una muy buena zona que ustedes pueden venir. Sí. Y disfrutar un poco de lo que es aquí. La aventura de estar aquí en Bogotá, la capital de Colombia. Sí, yo también siento que esa zona de Chapinero es muy buena si ustedes son turistas para... porque queda más o menos cerca a la Candelaria. Sí. Y también vas a encontrar buenos precios de alojamiento. Y también la fiesta aquí es una chimba, muchachos. Sí. No se imaginan lo que es aquí, sí. Tienen que venir y probarlo. Es buenazo. Es más, ni les vamos a decir nada para que ustedes vengan y lo comprueben. ¿Sí? Bueno, un perrito. El amor. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Carlos! Es todo un hombre. ¡Wow! ¡Muriendo, Dios! ¡Tienes las fotos! Todo eso para... no me recuerdo. Recuerda que, amigo, la gente aquí es muy... como le dicen, muy chimba, así que... muy chimba. Van a ser muchos amigos aquí. Pero, ahora ya tenemos las 6 y el sol ya está bajando. Y que nos folle. Bajándose, por eso hay que estar rápido. Sí. Cambien, corremos. ¡Wow! Acabo de comer, qué pena. Sí. Tu culpa, por comer. Vale. Nos vemos ahorita en el parque. Bueno, ya estamos aquí en el parquecito. ¿Aquí se puede decir? Sí, no coman antes de aquí. Sí. Y... está buena la subida. Sí, ¿no? Sí. Ahora. ¡Wow! ¡Qué chimba! Wow. Es impresionante, ¿no? Por ahí se puede ver el centro de Bogotá y la Candelaria también. Y ahí atrás se puede ver el edificio más alto de Bogotá. Por ahí. Y a la derecha, Colpatria. Es bastante alto. Y este también. ¿Cómo les parece el parque? Está precioso. ¿Está bueno? Hay tremenda sí. Vista. Sí, mira, hay que subir ahí. Codef. Erika. Erika. Ah, mira, ahí, para la gente que le gusta el fútbol, ahí el estadio. El Campín. El Campín.
por el momento ahí hay los partidos de la U sub 20, de la sub-20. De la sub-20, sí. Así es. En Latinoamérica. Sí. Y las montañas ahí. Vamos a salir un poco más. ¿7? Sí, yo también. ¿Lo voy a hacer en 7? ¿Otra vez? Sí. ¿Vas a hacer? Sí, claro. ¿De verdad? Sí, esta semana creo. ¿Esta semana o sí, lo hacemos juntos? Sí, vamos juntos. ¿Cuándo? Vamos a hacerlo el jueves a las 6 de la tarde, que es como 5 de la tarde. Pero ahora tengo que decir que no se aceptan hombres feos en la casa. Así que no, creo que tenemos que regresar a la casa después de... ¿Hombres feos? Sí. ¿Hombres feos?